Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. Este es un libro que saqué de la biblioteca de La Ladrona de Libros, de Marcus Zusak, que este es de Editorial Lumen. Es un libro sobre la época nazi de Hitler, pero narrado desde un punto de vista distinto, que es de una niña alemana, cómo lo vive todo, y cómo su madre la tiene que dejar con otra pareja que cuidará de ella. Y cómo es toda la vida de esta niña en esta época de Alemania nazi. A mí es un libro que me ha gustado muchísimo. Eso sí, hay capítulos narrados por la muerte, que es un poco, cuenta un poco de spoiler según va avanzando el libro. De hecho, te vas enterando de muchísimas cosas antes de que sucedan. Quizás eso no me ha gustado tanto. Una cosa que me ha gustado muchísimo es que a ella la llaman la ladrona de libros porque roba libros. No os voy a decir ni dónde ni nada, lo tendréis que descubrir en el propio libro. Pero es un libro que a mí me ha llegado, que está muy bien, si os gusta la historia de más, y que recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado mucho, que le des a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.